Bueno, continuamos entonces. Ya vemos que estamos más avanzados, ya hemos sacado casi todo. Y hemos sacado todo el piso, toda la humedad. El pegamento lo has quitado entonces. Cada vez. ¿Cómo lo haces con el cincel que es más grande? Que lo voy a debilitar. Hasta acá nomás, sí. Lo que estás haciendo con el cincel, estás haciendo lo más rápido. Tengo que poner más fuerza para que se salpique. Lo voy a hacer también esto como estupidito. Está fuerte. Había salido así ese color. ¿Cuál? Estaba haciendo la F. Hay un tubo enterrado, había enterrado un tubo que no lo había sacado, lo habían enterrado, ¿no? Había puesto otro tubo encima, en el suelo, pero ahí pasaba de agua y desagüe. Y comenzó a sacar gas, salió todo negro y con mojón. Volvía a la olor. ¿Dónde? ¿En otro trabajo? Allá en casa de mi hermano. Allá en la casa que es Santo Antonio, está la madre cuidada ahí. Ah, empieza. No, ahí está, Santo Antonio. ¿Dónde está la madre cuidada? Ah, sí. Tu ahí. Hermano, ¿cómo se llama este? Sí, Oscar. Sí. Qué bonito, me enfermé la garganta. ¿Ahí también fuiste a trabajar? Claro. ¿Qué fuiste a hacer ahí? Mayólica, tubería. ¿Qué? No, el que está construido. ¿Ah? La pared, toda esa pared. Llama. Allá abajo se queja. Deja que allá no me va a dar. ¿Qué más este?
11 con 7. Sí, sí, está bueno. ¿Qué haces? Arcángel. ¿Te gusta el arcángel? Llena mi sentido y mi sentir. Eso me la pague el loco, cosa buena. Eso me la pague el loco. Y así, pues miren, ya está avanzado, ya hemos picado casi todo. Por este lado, ¿no? Acá nomás te falta, ¿no? Sí, ya volvemos cuando ya esté casi terminado para poner las mayólicas. Hemos sacado todo el sonido. Me comenzó a picar. Está acá todavía. Tengo que sacar todo porque... Sí, pero también tienes que estar ahí con el cincel ahí clavando. Después esta gente es tu máquina. Más rápido. Nos estamos acá como una hora. Como está clavando aquí más de una hora. Miren, ya ha pasado bastante. Menos que no está lo que se ha sacado. ¿Qué es lo que nos va a faltar? Falta. ¿Sí? ¿Por qué ya no estás todo negro, pues? ¿Qué vas a seguir picando más todavía? ¿Qué crees que calle cada si vas a poner el pegamento para pegar? Uy, señores, acá todavía está bastante, entonces. Vamos para rato. Vamos a picar un poco más. Bueno, un momento nos vemos con este un poco más avanzado el trabajo. Y pongamos las mayólicas de las. Me gusta el video de cómo es que cambiamos las mayólicas y sacamos la humedad acá en esta cocina. Me gusta este video de cómo reformar las mayólicas. La verdad es que es. Agotador y que clavar primero el cincel y después recién poner las mayólicas nuevas. Vamos viendo el siguiente video entonces. Ahí esté más picado. Tengo el día de hoy preparado de mayólicas y picado de la humedad. Hemos sacado bastante, miren.